Howard Phillips Lovecraft. 20 de agosto de 1890, 15 de marzo de 1937. Asombroso escritor de terror. El mejor. Por mucho. Elizabeth Keller. Tenía la vaga sensación de que algo ocurriría. ¿Cómo decirle a sus padres que la maldad estaba a su alrededor, en el éter y en cada partícula de polvo? Patrick siempre la había sentido y parecía que solo él sabía de su existencia. Y entonces, en la tarde del séptimo día, sintió su llegada inminente. Algo en la brisa crepuscular le susurró: sucederá. Al día siguiente, cuando su madre abrió la puerta, no había absolutamente nada adentro. El rastro de la orina de Patrick William Ward conducía a un armario vacío, bañado en la oscuridad de su última noche. Fin. ¡Guau! Ay, no. Aquí vamos. Es uno de los mejores. Mamá, siempre le dices lo mismo. Sí, pero esta vez es en serio. ¿Lo crees? Me sentí fascinada, cautivada, asustada. Como con Lovecraft. Lo sé, ¿es muy parecido? No. No he logrado encontrar mi propia voz. Sí, ¿seguro es eso? Vera... Mamá, es una normal. Inventa algo nuevo. No, Beth, en serio, no puedo imaginar cómo pasaste días escribiendo esta basura que termina con orina en la alfombra. No lo entenderías. ¿Qué demonios esperas de tus historias? Quiero que den miedo. Miedo. Lo que da miedo es ser tu hermana y buena suerte con los chicos. Detente, Vera. Eso es lo que pienso. Sigue escribiendo. ¿Y si no soy muy buena? Sí lo eres, Beth. Lo dices porque eres mi mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? Mucha clase. Déjame en paz, mamá. Pesadilla en el infierno. Hagan la ensalada de gelatina que te dije. Es verde y a todos les gusta. No. No. Sí, de nada. Sí. ¿Ese es un auto clásico? Nos fascinan las antigüedades. ¿Y están de paso? No. Nos mudamos aquí, a casa de tía Clarice. ¿Tía Clarice? ¿Vive por aquí? No estoy segura. Ella ya murió. Era la hermana política de la prima de mi mamá. Creo. ¡Ah! Clarice Jordan, la francesa loca con la casa antigua. ¡Ay, demonios! ¡No puede ser! Olerá barniz de uñas por una semana. Cuida la tienda, señorita Jordan. Soy Keller. Libros de terror.
asesino de familias ataca por quinta vez. ¿Qué haces? ¿Qué lees? Una historia que no te gustará. ¿Y cómo sabes? ¿Hay alguien aquí? Ay, Dios, apesta. Regresará en un segundo. Maldición, me veo terrible. ¿Y sobre qué lees? Dime. Un hombre se mete a las casas, asesina a los padres y perdona a las hijas. Más o menos de tu edad. Ajá, ¿y? Se queda en las casas con ellas, junto con los cuerpos de sus padres. Lo inventaste. ¡Chicas! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios santo! Es la casa de Rob Zombie. A ti te encantará. Me gusta. Porque es una extensión de tu cerebro. Ay, no puede ser. Las habitaciones están arriba. Mamá, la casa huele a anciana. Huele a móvera. Sí, es lo que dije. Hay muchas muñecas. Sí, Clarice nunca me dejó jugar con ellas. La tía Clarice estaba loca. ¿Ya está funcionando? ¡No! ¡Bingo! ¿Cuándo vas a dejar esas estupideces antiguas y usarás una laptop? Nunca. Dios, parece mercado de antigüedades. ¿Crees que lo compró para ella? Las ancianas aman estas porquerías. Una caja china. ¿Qué? Es más que un espejo. Leí que también son cajas. Debe haber un botón secreto. ¡Dios! ¿Y te gustó? No. Por eso te veías tan pálida. ¿Qué le pasa? Nada. Ya es como tú. Grandioso. ¿Y? Elegiste el mejor momento. ¡Vera! ¿Está bien? Ahora sí te importa. Podrías haberla ayudado. ¿Y para qué, si tú siempre corres a rescatarla? No entiendo para qué escribe historias de terror si se desmaya cada vez que ve sangre. Mamá, le da miedo volar. Le dan miedo los chicos, le da miedo su maldita sombra. Jamás adivinarás lo que encontré mientras empacaba. No estoy jugando, Vera. Una entrevista. Con ella misma. Son varias páginas escritas como si fuera una revista. Y ella lo inventó todo. La entrevistan como si fuera famosa y una periodista le pregunta sobre sus libros. Necesita aterrizar ya, mamá. Es bueno saber que por lo menos la quieres un poco. Sé que te enoja haber tenido que dejar a tu novio, pero... Olvídalo, mamá. Y deja de maquillarte. Maldición.
ahorita, lo sé. ¡Tu lámpara antigua! ¿En dónde va? En tu habitación. ¿Escuchaste? Sí. Oye, no azotes la puerta. ¿Disfrutas mi cama? Esto es tuyo. ¡Ay! Y esto también. Tu maldito Cthulhu. No se quedará aquí. Llévatelo. ¿Te mataría ser más amable con tu hermana? Tal vez. Eres insoportable. Esto es tuyo. Es una casa antigua. ¡Mi cuarto! ¡Ayuda a la pequeña Lovecraft! ¡Dios! ¡Bájale! Escucho. Él solo quiere jugar con muñecas. Ah.
No me mires. Tranquila, amor, amor, ven aquí, tranquila, ven, aquí. Oye, oye, estás bien, Beth, estás bien. Estás bien, oye, por Dios. Estaba en el sótano. Lo sé, lo sé. Con Vera. ¿Ya pasó, sí? Fue tan real. Fue hace mucho tiempo, Beth. En C01. Relájate y disfruta la estación de música clásica de Chicago. Casa de muñecas, sangre de ángel, el valle, el bosque, lector de mentes. Jerry, no, lo siento, no puede contestar ahora. Debemos hablar. Le diré que te llame enseguida. Quintuplico las ventas. ¿Qué? ¿Ya escuchaste? ¿Está escribiendo? Sí, claro, está escribiendo, sí. Todos estaremos esta noche, tienes que no decirle. Sé, Jerry, se lo diré, está aquí, se lo diré ahora mismo, muy ¿sí? Muy bien, perfecto, estoy muy bien, feliz. Gracias. Todo el equipo editorial irá al show. Tus ventas están por los cielos, te adoran. Adoran las ventas. ¿Quieres detalles?
Odio las cifras. Pues... son enormes. Y te adoran. Sí, hola. Sí, acabo de contarle. Lo sé, es grandioso. La invitada de hoy es conocida como la maestra del horror. Su último libro es Pesadilla en el infierno. Lleva 2 semanas publicado y ya encabeza la lista de libros más vendidos. Somos muy afortunados de tenerla, ya que rara vez se presenta en televisión. Elizabeth Keller. Ay, es un placer conocerte, Elizabeth. Es un placer estar aquí. Pesadilla en el infierno es tu libro más personal hasta ahora y un tipo de tributo a tu familia. Sí, es verdad. ¿Qué les pasó a ti y a tu hermana cuando eran adolescentes? Oh, ¿estás preguntando si es autobiográfico? Lo que quiero decir es que se siente tan real. Los detalles son muy intensos y más bien quiero preguntarte, ¿por qué lo escribiste? Para no volverme loca. ¿De verdad? Pero, ¿hay una mejor razón para escribir? No. No dejaba de preguntarme sobre Vera y me puse a la defensiva y todos lo notaron. No estuvo tan mal. No sé cómo lo logras, pero siempre estás al mando. Solo lo dices porque eres mi gran fan. Maldición. Tienes razón. Eres una mujer muy famosa. ¿Qué se siente ser tan famosa? Llevaré a la Arlequina a dormir. Tan rápido. ¿Estás seguro que quieres verla de nuevo? Me enorgullece poder ayudar. Aprende de tu hijo. Mira cuánto le importa. Quiero mucho a mi familia, claro. No se dormirá así, ¿verdad? ¿Qué tiene? A él le fascina. Sí, llevé una vida normal. ¿Lo ves? Te adoran. ¿Tienes algo que decirles a los escritores jóvenes que quieren tomar el mismo camino? Hola. Probablemente les diría que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Vera? Regresa, por favor. ¿Mamá está contigo? Están en la casa. Vera, escúchame. No me estás escuchando, Vera. Sí, te escucho. No me dejes sola, ven, estoy asustada. ¿Está mamá? ¡Vera! Tu mamá está con ella, ¿verdad? Debería estar. Contesta, contesta. Está ocupado. Bueno, intenta de nuevo. ¿Estás segura de esto? No sé. Podría no ser nada. Una alucinación de Vera, pero mamá no contesta y estoy soñando otra vez. Algo está pasando. Lo entiendo, pero... No debieron quedarse en esa casa. No le ayuda a Vera. Debería estar en un hospital. Está bien. Llama cuando llegues. Lo haré. Cuídate mucho. Dijiste que vendrías. Vera llamó anoche. Estaba gritando y después se cortó. Traté de llamar de nuevo, pero no entró la llamada y no sabía qué pasaba. No sabía que usaba el teléfono. Pero está bien. Sí, está descansando. Oh, te he extrañado tanto. Te ves hermosa, Vera. No has cambiado nada. Oh. De verdad. Oh. Thank you.
La casa está idéntica, mamá. Pues... sigues viviendo con el estilo de tía Clarice. No es justo. Vendí casi todo. ¿Sí? Jamás creerías cuánto me dieron por las muñecas. ¿Mucho? Y por fin podré renovar toda la casa. ¿No recibes el dinero que te envío? Por supuesto. Oh, Beth. No quería que sonara así. Mamá, si no es suficiente, dime. No, no sé por qué lo dije. Me estás consintiendo mucho. Soy tu hija y puedo hacerlo. No te consiento, solo... Ay, cariño. Lo siento, reaccioné mal. Beth. ¿Estás enojada? Dime por qué estaría enojada. Porque te dejé aquí sola con Vera y... Beth, mírame. No me abandonaste. Te fuiste porque tenías que vivir tu vida y eso es lo normal. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ya no llores. Esa es mi niña. Brindemos. Toma. ¿Desde cuándo tomas esta cerveza? ¡Maldición! La llave sobre la puerta. ¿La encierras ahí? No, querida. Ella se encierra. Esconde la llave abajo. Tengo una copia. ¿Vera? Querida, ¿estás escondida? ¿Vera? Ve por el botiquín en el armario a tu izquierda. ¿Vera? ¿Dónde estás? Corazón. Ve por el botiquín, Beth. ¿Vera? Sujétalas. Beth, deprisa. Las piernas. Tranquila. Shh, 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 shh. Tranquila. Entra. ¡Ayúdenme! Está bien. ¡Ayúdenme! Cálmate. Cálmate. Trae el botiquín. Calma, mírame. Tranquila. Bien, ya terminó. Ya terminó. Tranquila, bebé. Nadie va a lastimarte, cariño. Shh. Aquí estoy, Vera. Puede verte. Puede Vera. Verte. Quiero saber, ¿de dónde sacaste la inspiración? Claro, sí. Todo empezó cuando estudiaba mi maestría en la Sorbona y visité muchas galerías en París. Y en una de las pequeñas galerías había una exhibición de arte que... Deja eso. Y entonces miré un lugar como externa y entré y adentro todo me pareció bizarro y era una cultura diferente. Pero lo que lo unificaba era la idea de cómo el invierno nos mantiene unidos como es una duro, comunidad. ¿No? Y es una época muy activa para los artistas, pues se juntan y crean. Y fue fascinante, pero lo que más me... ¿Cómo aguantas, mamá? Hace una semana la encontré en mi habitación atada. Gritando como si... Revisé que no hubiera nadie ahí. ¿Qué puedo hacer? No hay nada que puedas hacer por ella. Revive esa noche una y otra vez.
Acércate. Tranquila. Ayúdame. Vera. ¿Me dejarás morir sola? No estaré sola. No te vas a morir, Vera. Me están haciendo pagar. Y tú no estás aquí. Me muevo y me queman. Grito y ellos... Por favor, por favor. Te lo ruego, diles por favor que no soy una niña mala. Vera, Vera, escúchame bien, sí. Lamento haberlos ofendido. Diles que dejen de castigarme. No hiciste nada malo. Diles, no es tu por culpa, favor. No es tu culpa, ¿entiendes? Vera, es mamá. Vera, Vera. La camioneta. Dios. La camioneta. ¿Mamá? ¡Fuera de aquí! ¿Ya estás despierta, cariño? Sí. ¿Vino Eugene? Hay tanta basura en casa. ¿Te dejó la cuenta?
Ni siquiera lo vi. Todavía hueles a Beth. Ese olor me volvía loca. ¿Qué quieres decir? Debí haberte comido a ti y a Vera. Para que nunca me dejaran. Para que ningún chico se acercara a mis niñas. Deja de beber, mamá. La piel de mis hijas. No entiendo lo que dices. ¿Estás bien, mamá? Dios, me veo horrenda. No sé de dónde sacaste tu talento, cariño. La capacidad para crear tus propios mundos. Pero no fue del imbécil de tu padre. ¿Todavía te duele? En realidad, ya nada duele. Sigue siendo bonita, mamá. Lo que intento decir es que Pesadilla en el infierno es tu mejor libro hasta ahora. ¿Lo leíste? Claro que lo leí. Y es tan bueno que me hizo temblar. No mandé el libro porque no quería que lo revivieran. No digas eso. Soy orgullosa. Te extraño. Me dejaste completamente sola. Ayúdame. Volteame a ver. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí, Vera. Y la llave. Vera.
Mamá, necesito la llave. Está teniendo un ataque. Se encerró en el cuarto. ¿Dónde está la llave? La llave del cuarto. ¿Dónde está esa llave? No hay llave, cariño. ¡Maldito! ¡Vera! ¡Vera! De tu hermana. Los esperaré en el camino. Iré o si no, se perderán. ¡Mamá! Quédate con ella. Espérame. Mamá, ¿por qué le dijiste eso? No le escuches, Beth. Conmigo, Vera. Vera. Por favor, regresa. Vera. Vera. Puedo escucharte. Vera, te escucho. Vera, por favor, regresa. Por favor, Vera. 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 Destrozamos a tu hermana. Y ahora es tu turno. Mamá. Every teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please. That's the way the teddy bears have their picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today.
¡Mamá! 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 ¿Qué me hiciste? Me destrozaron y ahora juegan contigo. ¡Vera! Él te eligió, Beth. ¡Psicópata! ¡Detente! ¡Dime qué me hiciste! ¡No fui yo! ¡Dime! ¡Detente, Beth! ¡No! ¡Despierta, Beth! Por una vez en tu vida, deja de huir. Intenta aceptar la realidad. ¡Lisa! Acepta lo que pasó. Solo debes enfrentar la realidad. Mamá. Ella no pudo hacer nada más. No, 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 no. Mamá murió, Beth. De verdad. Ella murió. Lo siento mucho. Mami, mami. ¿Por qué? Ella murió, Beth. Tienes que dejarla ir. Estamos solas ahora. Solo nosotras. ¿Ya volviste? Les hablabas como si fueran reales. Y a mamá. Me mirabas como si estuviera loca. No me escuchabas. Estabas ausente. Ayúdame. No sabía cómo hacerte volver.
Te lleva arriba. No te muevas. Y no puedes llorar, sí, sin importar lo que te haga. Así es más fácil. La última vez le pegué y me lastimó peor. No lo hagas. Thank you.
Sin importar lo que te haga, no te muevas y no llores. Me caes bien. Nadie te quiere.
tranquilas, tranquilas. ¡No pueden tocarla! ¡No se acerquen más! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No se acerquen, malditos! Escuchen. ¿Lo están haciendo bien? ¡No se acerquen más! Patrulla 10 reportando. Tengo una emergencia. ¿Quién les hizo esto? Una bruja. Y un ogro. Fueron por nosotras a casa de tía Clarice. Entre 14 y 15 años. Delgadas. Una es rubia, la otra castaña. Cambio. Dos malditos hombres. En un camión de dulces. ¿En un camión de dulces? ¿Me escuchas? Te escucho, John. Estoy en la gasolinera. Janet vio a las chicas que describe. ¿Estás bromeando? ¡Se lo juro! Escuchen, ¿pueden decirme dónde vive tía Clarice? Janet dice que iban a casa de Clarice Jordan, en la esquina de Holly Flowers y Jackson. Sé dónde es. Estaban con su madre. Janet habló con una. ¿Estás segura que son ellas? Maldita sea, John. Manda un equipo. Iremos al hospital y después para allá. Entendido. Cambio y fuera. ¡Cooper! Recibí información. Debemos irnos. Sé dónde estaban las chicas. Como siempre. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. De nada, disfruta. Lo haré. Terminando. Te ves hermosa. Tú también. Tu mundo es perfecto, cariño. El sueño más hermoso en el mundo más hermoso. Hola. Hola. James, ella es mi madre. Es un placer. Gracias. ¿Puedo llevármela por un segundo? Sí. Por aquí. Gracias. Ahí está mamá. Salúdala. Sí, 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 regalo nada.
No es tu tipo de fiesta, ¿o sí? No exactamente, no. Es lo que imaginé. Y menos ahora que terminé de leerlo. Ay, Dios. ¿Qué? Ah, he esperado toda mi vida para este momento y por fin ha llegado. Preferiría morir que escucharte decir tu novela que... es una obra maestra. ¿Qué? Me escuchaste bien. Pesadilla en el infierno. Si cambias una sola palabra de este libro, no volveré a hablarte. Gracias. Gracias. Esto es... Muchas gracias, señor Lovecraft. Howard. Vera. No la escuches, cariño. Ya no tienes a qué regresar. Ella es mi hermana, mamá. Su mundo es un lugar muy feo, amor. Pero ella es mi hermana. ¿Segura que quieres hacerlo? Entonces ve, amor. No se te ocurra moverte. ¿No?
noche para contactarlo. Bien, Beth. Estamos a 30 o 40 minutos del hospital. Y hasta entonces, tendrás que estar conmigo. Eres muy fuerte, ¿sabes? Y muy valiente. Seguro practicas deportes. ¿Es correcto, Beth? No. ¿No? Podría haberlo apostado. Me gusta escribir.
Ya no me llamé, ya no me digas nada. Por mucho tiempo sin pensar en ti, que algo me faltaba y ya no. Sí. Es Alex Darwin. Ya no me llames, ya no me digas nada. Por mucho tiempo sin ti sentí que algo me faltaba y ya no, ya no. No vuelvas si no valoras ni un amor de verdad. Tanto amor que te di y a ti no te importaba. Si tú supieras por todo lo que pasaba. Y jugaste, perdiste y quieres regresar. Porque te diste cuenta que este amor lo vale de verdad. Y ya no. Por ti mucho tiempo perdí y nunca te mentí. En todo lo que prometí